Los ligamentos son estructuras fibrosas cuya función es la estabilización de la articulación, el sujetar un hueso a otro en la posición correcta para su funcionamiento. La rotura de la que vamos a hablar es la del ligamento cruzado anterior tan frecuente en deportistas. Cuando ese ligamento se rompe, la rodilla queda con una inestabilidad porque pierde la función de sujeción que hace el ligamento cruzado del fémur con respecto a la tibia. El modelo en el que vamos a operar, que es este, se ve cómo está el ligamento cruzado posterior bien, pero nos falta el ligamento cruzado anterior, que es el que vamos a reparar. La rodilla sufre este movimiento extra, esta inestabilidad, que es la que incomoda al paciente y por el que tenemos que operar. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior se puede hacer a partir de una porción de tendón rotuliano que extraemos de aquí, que se extrae de esta manera. Conseguiríamos parte ósea de la rótula, parte ósea de la tibia y tendón. Es el injerto que llamamos hueso-tendón-hueso. Y otro recurso es el extraer parte de los tendones isquiotibiales. Son los tendones que vienen desde aquí, desde la tibia hasta el isquion, en cuyo caso la extracción nos da dos tendones largos, a partir de los cuales hacemos la técnica que llamamos del doble fascículo, que es hacer cuatro fascículos de tendón para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La extracción de los isquiotibiales, a pesar de que va a ser un tramo largo, podemos hacerlo a través de una incisión muy pequeña gracias a este instrumental. Tenemos que suturar el extremo del tendón, hacerlo, y entonces a partir de aquí vamos a ir avanzando y nos va a ir saliendo el tendón. De manera que hemos obtenido una porción larga de tendón con una incisión muy pequeña, sin necesidad de hacer una incisión prolongada. Seguidamente haremos una exploración artroscópica. Sabemos que para hacer la artroscopia solo hacemos dos incisiones aproximadamente de un centímetro, a través de las que vamos a meter la cámara, la óptica, que nos va a dar todas las imágenes, y por la otra incisión, el instrumental que vayamos a necesitar. Con la cámara podemos entrar, podemos ver los ligamentos, el ligamento cruzado posterior sano, pero nos falta el ligamento cruzado anterior, que debería venir desde aquí hasta aquí. Es el que hemos dicho que el deportista se ha roto y que tenemos que reconstruir. En esta cirugía es fundamental la precisión cuando vamos a decidir el punto donde va a anclarse el ligamento, que es en la tibia y ahí al fondo en el fémur. Son los dos puntos más importantes de esta cirugía. Para ello, para ser precisos, disponemos de instrumental como este. Son unos compases en los que podemos graduar los grados a los que queremos trabajar de entrada y que nos van a guiar. ¿Me dejas una aguja, Maite? De manera que si el punto preciso de salida del ligamento tiene que ser este, yo voy a poder practicar un orificio en la tibia apuntando con ello. Voy a poder meter una aguja que me dirija mi perforación para ser lo más precisa posible. Todas las maniobras se harán con visión artroscópica, en la que vamos a ver con precisión dónde voy a apoyar el compás para llevar la dirección perfecta. Apoyo el compás. Vale, ha ido precisamente. Gracias al compás hemos podido dirigir la aguja justo al punto donde queríamos que saliera. Entonces ahora retiraríamos el compás y tenemos la salida en el punto preciso donde se originaba el ligamento cruzado anterior. La aguja me va a servir para dirigir la broca que está perforada, de manera que el orificio por el que vamos a meter el ligamento y por el que va a salir va a ser precisamente el que queríamos. La aguja nos permitía corregir si no hubiéramos fallado en la primera perforación. Bueno. Una vez que tenemos la perforación precisa donde queríamos que el ligamento apareciera, vamos a tener que practicar la segunda perforación, que es la del fémur.
Se podría hacer con distintas técnicas, podríamos apoyar el compás aquí para hacer otra nueva perforación, o también existe una técnica para que este instrumental me sirve para dirigir hacia el otro punto de anclaje. Esta aguja me va a servir de guía para hacer todas las perforaciones que necesitamos para introducir el ligamento aquí. Este instrumento me va a servir para medir la longitud que tiene cada túnel. Este va a ser el sistema definitivo. Este es el ligamento que hemos hecho con los cuatro fascículos. Maite le ha suturado atrás para poder traccionar de él. Y aquí arriba va el sistema de anclaje. Entonces, el sistema... Pasamos esto así. La aguja va a ser una guía para tirar de todo el sistema. Hasta arriba. Cuando ya tenemos estos hilos, puedo traccionar de ellos. Veis que el anclaje está pasando ya a través de la rodilla. Sale. Y cuando tracciono de vuelta, se bloquea. Una vez que bloquea, quitaríamos los hilos y ya tenemos el primer anclaje. El siguiente sistema va a consistir en un tornillo que llamamos interferencial. Está hecho de un material reabsorbible, de manera que se supone que en 6 meses habrá desaparecido. Y va a ir en el túnel junto al ligamento, de manera que hace de expansor para que el ligamento quede anclado al hueso. Para eso, primero introducimos una guía. Que comprobamos que está entrando perfectamente con paralela al ligamento. Y entonces, el tornillo interferencial, mientras damos tensión al ligamento, tornillo interferencial podemos volver a comprobar que el ligamento está estable, tiramos de él, no tiene movilidad, hemos dado la tensión adecuada, extensión elegante, y no hay cajón. Con esto ya quedaría, como hemos dicho, una rodilla estable, no tiene cajón y la flexoextensión es correcta. El paciente empezaría fisioterapia al día siguiente de la cirugía. Con 1 mes aproximadamente de fisioterapia, 1 mes y medio, aunque la reincorporación al deporte siempre será un poco más prolongada.